O sea, ¿Crees que él está totalmente cerrado a no escuchar y simplemente defenderse? Como si fuera un ataque en vez de una mejoría. Exacto. Entonces, y, y yo, y está bien puede que lo esté entendiendo así y ahí estoy yo para para hacerle entender cómo estoy haciendo las cosas. Okay. Entonces, sí, al principio me ha choca, eh, primero que llego no sé qué y digo, no lo voy a saludar como, yo no voy a hacer como si nada hubiera pasado. Y me dice, wow. Oh. Y me, me hace ahí como para tenerme frente a frente. Y sí, me molesta esa actitud, porque yo los veo como un machito frente a sus amigos y me impresiona que alguien Perros se. Perros en jauría. Sí, no, es que así son, Vanessa, o sea, se creen como los macho alfa lomo plateado. Y yo no estoy para aceptar. <laughs> <su terno laughs> así dicen mis cachorritos. Y, la, y no, y quieren. ¿Qué será así esa actitud de, de porque no. es como algo, que no queremos generalizar, pero tiende a. La de esa. momento, a que los chicos, no cuando están Vanessa. en grupo, son una forma. Y cuando están separados, pues ah, tienen otro lenguaje. Sí, sí, sí. Ahora, Marisa, el tema no es que. No, es así, no el mismo. tema no es que una actitud así de agarrar y hacerme. ¡Wow! Y sí es, y está grabado. Pesado. No me importa si están sus amigos, si estamos solos los dos dentro de cuatro paredes o estamos en un reality frente a 11 países. Esa actitud yo no la voy a aceptar en ningún contexto. Claro. Entonces, luego, así todo, acepto que los chicos hagan su dinámica y les digo. Chicos, no quiero hablar bajo presión. Así de todo, ok. Veo que la charla entre él y yo, una charla, por fin fluye cuando hay gente alrededor. Digo, ok, nuevamente lo llevo a algo positivo. Si esto va a sumar, que sume. Nos ponemos a hablar, luego los chicos se van y me dice, eh, soy una persona un poco orgullosa. Y le digo, es que eres orgulloso, hay que hacerse cargo al 100% de sus cosas. Bueno, hemos empezado a charlar, hemos intentado conversar y me dice, voy a hacer que. Fluyan las cosas. Y yo digo, es que ese es el tema, que el hacer que fluyan es forzarlas. Porque no necesitarías ni siquiera en pensar que fluyan si realmente estuvieran fluyendo. Y me dice, ah, ya. Yo le digo, ya, ya, ¿algo más? Y yo me quedo callada porque no voy a ser una tipa que se vaya a boconear contigo. Luego le digo, ¿algo más? Se para, me tira el micrófono y me tira a la puerta. Y yo me quedo sentada y digo, ahí fue cuando me sentí súper mal. Te hizo un favor claro. amiga, chao, next. Eso dije yo. Eh, hay personas que de momento son muy difíciles al expresar sentimientos o no saben afrontar cosas. Creo que, Gilia, no me a mentir, el hombre, yo que soy boricua, es muy explosivo, explosivo y son y muy No les gusta, como que suenan, tienden a sonar como niño malcriado. La verdad, Claudia, en estos precisos momentos, después de a lo mejor platicar varias veces el mismo punto. ¿Cómo sientes realmente? ¿Quieres continuar conociendo a Edgar? ¿Crees que todavía queda algo en ti de paciencia, de a lo mejor cariño a una persona para continuar conociendo a Edgar? Vane, me ha desanimado mucho la actitud que me mostró hoy. No quiero ser acelerada en decir algo y que luego no, que no. O no, que es sí. Es agua, no beberé. Exacto. Entonces. Pero no, ya no. No quiero decir ni no ni sí, pero no. Me ha desanimado mucho. Igual es una actitud que yo ya la había visto y no para mí. O sea, no en contra mía, sino en contra de Gris. Que a lo mejor para mí hubiese sido una advertencia antes de avanzar tanto. Por ejemplo, cuando le dijo. No prefiero frenar el coche y luego de la nada. ¿Cómo lo ves con Gris? No, ya retrocedí cinco no sé qué, lo puse en parking, pagué. Entonces es como que hay formas y formas, no. No me acuerdo ahorita, no quiero meter palabras en su boca, pero me acuerdo que cuando vi eso dije, lo feo. Claro, no me gustó esa actitud, no y dije. Y una siempre piensa que con con una misma van a ser diferentes, ¿no?